Caminar es necesario, es saludable, todos saben eso. Pero es difícil levantar la cabeza hoy por hoy y mirar al cielo. No porque no se pueda, sino por el humo y los pasos ajenos. Sobre todo cuando la brutalidad es tan cotidiana, ya saben. Prendes la tele y todo lo que se ve es un asesinato aquí, una violación allá. Pirómano quema 10 casas. O cosas tan vanas como que subió la benzina. Estoy seguro de que más de alguien ha sentido lo mismo alguna vez. Me refiero a la brutalidad. Así tal cual. Tan animal y salvaje que nos hace parecer cachorros y chacales peleando por un pedazo de carne. El problema es que simplemente nos quedamos viendo y nadie dice o hace nada. Yo digo que a veces el mundo se vuelve bruto. Todos se vuelven brutos. Hasta los perros. Hasta la más pequeña gota de rocío. O el más gran senador. Todos. Es extraña la sensación descarriada de emitir ruidos, alaridos y golpes para que alguien escuche mi estrangulada voz y así poder escribir en esta hoja sin lápiz o herradura, solo con la garganta y un poco de anís, pero no en la botella, solo en las manos, para poder tropezar por última vez con ese camino y esa flor, ya que para nunca más será siempre. Es difícil de explicar y me cuesta decirlo, pero para nunca más existirá este eterno, ¿se entiende? No lo sé. Se acabará el falso culto, la falsa terminología, y se derrumbará nuestro pequeño término de hechura. Otra vez, me explico. Él tomó ciertos materiales, los ensambló, uno tras otro, en un orden ascendente, un orden progresivo, un orden, un patrón. Y cuando ya todos los materiales que él ensambló estén dando un funcionamiento direccional de lo que él quiere, o más fácil aún, cuando estos elementos hagan lo que él quiere, funcionen para lo que él quiere, entonces, todos podemos decir, él lo hizo. Así lo ven todos y nada me vengan con que no. Pues la evidencia ya está más que escrita y patentada. Lo que me sorprende es que nuestro término de hechura es tan simple, tan vano, tan poco pulido, tan poco pulcro, tan simple como él lo armó, por tanto, él lo hizo. A mí no me importa. Por mí que se tiren de un puente, a ver si estando en el fondo logran ver más de lo que sus rutinas y cerebros procesan. Deshagan los dones de la naturaleza, ahóguense en su decadencia, ahóguense en su suciedad compulsiva y su instinto refaccionado para petróleos y jabones baratos. Y olvídense de todo. Claro está que nadie lo hará, pero a fin de cuentas da igual quién sube, quién baja, quién es quién o quién es nadie. Yo prefiero caminar, inundar mis pulmones de colores y vientos nuevos. Me hace sentir tranquilo. Y así, por lo menos al final del día, puedo levantar la cabeza, mirar al cielo y sonreír. No busco comprensión ni rechazo. Yo simplemente camino y dejo que los demás también lo hagan. Y sucede que muy poca gente, en realidad muy poca gente, disfruta de lo simple. No me declaro un sucesor de Gandhi ni nada por el estilo. Ya lo dije antes, yo simplemente camino, abrazo lo que nadie abraza y pido lo que nadie pide. Just get your job done.